La piel hay que cuidarla, ya que nos cuidamos por dentro, ¿por qué no nos vamos a cuidar por fuera? Y lo que vais diciendo, te dan cuenta que nuestra piel sufre, sufre por las contaminaciones que tenemos, el estrés, etcétera, el sol, la temperatura, y nosotros a lo largo del tiempo lo vamos dejando. Y yo, la verdad, que por primera vez que en esta semanica he estado haciendo ya las primeras prácticas, gracias a esta gran profesora. Y bueno, vamos a hacer la primera base. Vamos a comenzar. En primer lugar, usaremos una leche limpiadora de la marca Power Star World, que la verdad la estoy utilizando toda la semana. Voy a enseñar la cajita. Esto es para limpiarnos todo, todo, todo. ¿Lo veis? ¿Se ve la caja? Bien. Y esta es la leche limpiadora. Otra cosa que os quiero decir: todos los productos líquidos, todos, cualquiera, antes de utilizarlos se deben de agitar para mezclar las composiciones. ¿Por qué? Porque a lo largo del día, en la noche, se va posando y las composiciones se van disminuyendo. Entonces, para tener una buena limpieza y un buen uso, hay que agitarlo. Ya mira, esta es la leche limpiadora que vamos utilizando. ¿Lo veis? Bien. Primer paso, lo agitamos como hemos dicho. Y con la misma nos echamos en la mano un poquito, o bueno, un poquito según la piel, lo vamos echando en los puntos de la cara. Y otra cosa muy importante que yo no lo sabía es el cuello, porque el cuello es donde en la zona más cogemos la piel, el envejecimiento. Bien, una vez que ya lo hemos echado, pues lo vamos dando círculos hasta que la piel se ponga blanca. Voy a mirarme el espejito. ¿Lo ves? Siempre circular, vamos a masajeando, vamos a masajeando y masajeando, y lo vamos masajeando poquito a poco hasta que la piel se ponga blanca. El cuello siempre hay que hacerlo también, que muchas personas he visto y han comentado de que no lo hacen. El cuello es una de las zonas más importantes de limpiar. Pero bueno, lo vamos a hacer, yo lo he hecho así, pero hay otra forma de hacerlo también, que el desmaquillador, que no lo he utilizado, que tenía que haberlo hecho antes, pero bueno, no pasa nada. Digo desmaquillador de ojos porque también hay que limpiar los ojos, aunque yo no me maquille. Vosotras las mujeres, pues nos maquilláis y tenéis que maquillar para luego echar el contorno de ojos. Bien, entonces, María, voy a darte paso porque voy a lavarme la carica para quitarme toda la leche limpiadora. ¿Vale? Perfecto. Os dejo con María, chicas. A ver, voy a confirmar que hemos tenido un pequeño error con el audio y al principio no se nos ha escuchado mucho, así que creo que ahora sí se nos escucha bien. Así que mientras Antonio va a retirarse de la leche limpiadora, os quiero hablar un poquito de Power Star World. Ya sabéis que podéis adquirir los productos contactando con cualquier consultor de belleza. Y también tenéis la opción de que tengáis una clase de belleza para que probéis los productos de Power Star World. Da igual si os encontráis en Galicia, en Cataluña, en Andalucía, porque las podemos hacer online. Es lo bueno que tiene ahora que con esto del internet todos vamos a empezar a trabajar online y podéis tener unas muestras de productos para poder hacer vuestra clase de belleza. Y si no, directamente si os gustan, cuando veis estos directos que os vamos a hacer todos los domingos a las 10 de la mañana, solo nos tenéis que escribir y contactar con nosotros para que os enviamos los productos a casa. Así que Antonio está retirándose la leche limpiadora y como podéis ver, siempre hay que hacer una rutina facial, ¿vale? Para tener la piel limpia, cuidada y evitar las líneas de expresión, que no, porque ya sabéis que a lo largo del tiempo, si no nos cuidamos, al final todo va apareciendo, aparte de por la edad, también por no cuidarnos. Es súper importante, sobre todo en las mujeres que nos echamos maquillaje, el retirarnos del maquillaje para evitar que se nos obstruyan los poros y eso hace que nos salgan espinillas y no deja respirar la piel. Con lo cual, tenemos que hacer siempre limpieza, tanto por la mañana como por la noche. Bueno, ya está aquí mi compañero Antonio, así que os paso con él para que os siga explicando esta limpieza facial básica.
Gracias, María. Bueno, como he comentado antes, hemos hecho la leche limpiadora, ¿que para qué? Para limpiar toda la suciedad que cogemos del día de la contaminación, porque totalmente hoy vivimos en una zona con bastante contaminación, y más ahora con la mascarilla que nos reseca la piel. Bien, bueno, yo he hecho primero la leche limpiadora, pero bueno, también se puede hacer de maquillador, que es lo primero que se tenía que hacer con un agua tónica. Aquí la tenemos, de Power Tower, ¿lo veis? La vez que va en dos composiciones, que por eso os decían de mezclarlo. Lo agitamos también bastante hasta que ya esté todo bien mezclado. Y una vez agitado, pues cogemos un algodónico, porque queramos que no, bien, y nos echamos un poquito. Qué bueno tiene esto, que nada más que vamos a utilizar un solo algodón. ¿Por qué? Porque como absorbe tanto, no hace falta utilizar los dos. Ahora os lo explicaré. Bien, cogemos, tapamos el ojico, ya las que tenéis maquillaje, esperamos unos segundos y lo limpiamos hacia abajo. A ver, le doy dos pasadicas y ya lo limpiamos. ¿Para qué? Para limpiar, también para limpiar las sustancias que cogemos a lo largo del día. Y después, la ojerica le tiramos de hacia afuera hacia adentro. ¿Lo veis? Hacemos una pequeña limpieza. Y en el otro lado igual, pero cambiamos la posición del algodón. ¿Por qué? Porque podemos tener alguna infección ocular, conjuntivitis, cualquier infección pequeña, que para evitar utilizar la misma forma, le damos la vuelta y evitamos que se contagie en el ojo. Hacemos la misma operación, ya que he dicho que el algodónico absorbe muy bien, le damos dos veces, eso para tanto los chicos como las chicas, pero bueno, yo no tengo maquillaje, pero sí me tengo que limpiar la orejera. ¿Quieras que no? Bien. Una vez hecho, pasamos al siguiente paso. Bien. Ya cogemos el tónico, ya que estos componentes son muy buenos, nos hidratan, bueno, nos dejan la piel fenomenal. ¿Lo ves? El tónico. Ya que otras leches limpiadoras llevan comprado el tónico, en este caso no. Esta compañía no lo tiene porque prefieren hacerlo por fase. Para que una vez que te laves la cara, pues claro, el tónico, una vez que te lo eches, se te queda bien. Hacemos lo mismo, ¿lo veis? Este es el tónico, te puede gustar, bueno, lo agitamos. Todos los productos, recuerdo, tenemos que agitarlos. Muchas veces me han preguntado amigas, en toda la semana que está haciendo las prácticas, que a veces hay tónicos que no le hacen bien, claro, cuando yo veo lo que me dicen, que ya le digo, estoy aprendiendo gracias a María Rosa en su escuela de formación, y yo llevo una semana practicando. Y la verdad que estoy contento, porque para los que nos afeitamos, la crema hidratante es fenomenal. O sea, que no te hace falta limpiarte la cara porque tienes prisa y tienes que irte a trabajar y tienes que afeitarte y produce grietas, te echas un poquito de crema hidratante y te vas fresquito. Yo lo digo para los que nos afeitamos todos los días. Bien, hacemos la misma operación. Cogemos el algodonito. Nos echamos tónico. Bajamos el algodón bien. Y no se restriega profundamente, sino se vamos echándolo a base de golpecitos. ¿Lo veis? María, ¿cómo voy? Muy bien, perfectamente. Vamos a darle unos pasitos, aquí tengo mi espejo. A todo, ¿eh? A todo. Siempre con pasitos por todo. El cuello, os lo digo, es la base principal donde tenemos que cuidarla más, porque nos produce, donde se ve mal envejecimiento. Bien. Bien. Ya tenemos la parte del tónico echado. Me he dejado una cosa, María. Ahora después, cuando termine de eso, pasaré a por él. Bien. Bueno, el siguiente paso, ya nos vamos con el contorno de ojo. Mientras lo hacemos ahora, porque así evitamos que está dando en el dientecito para que se seque. Utilizaremos contorno de ojos de Power Tower. Es una crema muy importante también para protegernos de las ojeras, la vista cansada, etc. Aquí lo tenemos, aquí está la cajita, ¿lo veis? Y aquí está el terreno.
Viene en crema. A ver, lo voy a pasar. Bien. Cogémoslo de esta mamá. Hay otra cosa muy importante que también quiero deciros. Cuando van tarritos de crema, aunque el producto sea tuyo, es aconsejable no utilizar los dedos, porque ahí donde, aunque por mucho que me laven las manos, me la desinfecte, hoy lo tocas tú, mañana le puede tocar un familiar, no quiere decir. Evitamos que se contamine, es una cosa más higiénica. Pues yo he cogido el mango de un tenedor, una cucharita, para evitar contacto con los dedos, pues cojo y me cojo muy poquito, ya tú lo que voy a coger, una chispica, mira. Esto, ¿lo veis? Bien. Y me lo pongo en el dedo del anillo. En el dedo del casado, el divorciado, es igual, el dedo del anillo. Y me echo un poquito, muy poquito. Cogemos los dos dedos, lo unimos, repartimos la dosis por igual y empezamos a masajear por todo el contorno. ¿Lo veis? Vamos, y dándole dos pesitos, ¿lo veis? ¿A todo? Ya, poquito a poco, aunque ya tenemos que hacer más prácticas, pero es normal, todo se empieza. Y así le vamos dando siempre dos pesicos suaves en el ojo, en la ojera y por encima del hueso. Bien, es el siguiente paso. Ya pasamos a la base principal. La base principal es el siguiente: la crema hidratante. Me encanta, ¿la veis? Esta es la marca que tenemos, Pueblo Estaguar. Aunque las cremas, tanto de hombre como mujer, es igual, lo que pasa es que Pueblo Estaguar ha hecho una de hombre por su aroma. Huele fenomenal. No esperaba yo la olor que tiene ese pedazo de crema, además que vas andando por la calle y sobre todo la mascarilla que te quita la respirar y vas oliendo un aroma fenomenal. Es fenomenal. Hacemos la misma operación. Limpiamos la cucharita, el mango del tenedor, cucharita, lo que sea, un palito, lo que queráis. Nunca los dedos. Vamos, en mi opinión, yo que soy muy eso, me gustan las cosas muy bien. Y ya en la cara, la crema no podemos echar la cantidad, depende de la piel de cada persona, o nos echamos. Yo me voy a echar lo que yo verdaderamente necesito. Si me falta un poco más, pues me echo, ¿lo veis? Me lo echo aquí. Bien. Y empezamos a repartirlo. La frente, la nariz, labios, pelo y el cuello siempre. Bien, ya vamos masajeando, pero no apretando. Suavico, ¿lo ven? Vamos echándonos, ¿lo ves? Para el lado. Bien, vamos echando un pajonito en este lado. Ya masajeando. Bien, ya que me he afectado esta mañana, y voy a esperarme para echarme la crema. Y ahora mismo, como yo tengo una piel muy sensible, siempre me hacen unas pequeñas heridas. Y desde que me estoy echando esto, la verdad que me va muy bien, me va fenomenal. Bien, lo vamos echando, vamos tirando para un ladito. Y esa es una cosa, ya está en la base, lo que es la limpieza facial básica. Así de sencillo y así de fácil. Ya puedo salir a la calle, lo único que tengo que volver ahora a por una cosita. Que se me ha olvidado que es una cosa muy importante que me lo he dejado allí. Pero bueno, María, te doy paso para que me he dejado una cosita que quiero demostrarlo también. Que una... Vale, perfecto, Antonio. Voy a este paso. Vale. Pues mientras Antonio va por lo que se le ha olvidado, que no voy a decir qué es, porque enseguida lo va a explicar él y la importancia que tiene el usarlo en nuestra piel, ya estáis viendo algunos de los pasos básicos que tenéis que hacer todas las mañanas y todas las noches. Recordar que es súper importante hacer nuestra limpieza facial porque a lo largo del día la piel va cogiendo impurezas y esas impurezas lo que hace es obstruirnos el poro
y deja de respirar nuestra piel. Entonces, siempre necesitamos que nuestra piel se limpie. ¿Por qué también os preguntaréis limpiarla por la mañana? Porque por la noche la piel va soltando las impurezas que va teniendo. Por eso es súper importante limpiarla, tanto por la mañana que por la noche. Bueno, ya está aquí Antonio, así que os voy a pasar con él para que os termine de explicar la limpieza básica facial. Bien, como decía, ya hemos terminado con lo básico, pero hay una cosa muy importante, que hoy con el tiempo que hace, frío y sobre todo la mascarilla que nos impide respirar y nos reseca en los labios, es darnos un pequeño retoque con el cacao. Este cacao es un protector de labios. Voy a echarme un poquito. Y ya se terminó la pequeña formación de la limpieza facial básica. Ya salimos a la calle, pero hay un retoque más. ¿Por qué no? Ahora me arreglaré, se que tomar un refresquito con los amigos, pero ante todo debemos salir también perfumados. Nos echamos un poquito de perfume de Bob Star Wars. Este perfume es inspiración a Great Adventure. Un perfume que me gusta, muy muy bueno, la verdad. Y ahora mismo, pues terminamos con esto, chicos, y gracias por este ratico, que ya me voy a perfumar un poquito y ya está. Y ya hasta la próxima semana, os paso con María y feliz domingo y que comencemos un buen inicio de la semana. Gracias por este ratico que hemos tenido y espero que os hayan gustado. Gracias a todos. María, te paso. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por explicarnos esta limpieza facial. Ya sabéis que hemos tenido un pequeño problemita con el audio al principio, así que Antonio y yo os deseamos una feliz entrada de año. Ya estamos en 2021, así que ya sabéis, si necesitáis cualquier cosita, todos los domingos nos vamos a ver aquí con directos sobre maquillaje, cuidado de la piel, limpieza facial como la que hemos visto hoy. Alguna limpieza plus, como le llamo yo, donde vamos a meter mascarilla, serum, para que sepáis los pasos que tenéis que hacer para cuidaros. Y si vuestro propósito, perdón, de 2021 es cuidarse, ya sabéis que hay que cuidarse tanto por dentro como por fuera. Así que os recomiendo Power Star Wars. Así que Antonio y yo os esperamos la próxima semana, el domingo a las 10 de la mañana, aquí, en nuestros directos, tanto en Facebook como en YouTube. Así que hasta la próxima semana. ¡Chao! Chao.